Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Muy bien, buenas tardes a Pablo Dávalos. Muchas gracias, Pablo, por habernos esperado para iniciar este importante conversatorio contigo. Muy buenas tardes nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial. Todo bien, afortunadamente. Un abrazo. Yo sé que eres técnico en economía, pero también eres político y evidentemente el clima político merece y me exige a mí pedirte un comentario. No sé si estaba escuchando. Esto de la persecución ya basta. Digo yo, como ciudadano, ya basta. Persecución a líderes, persecución a autoridades, persecuciones judiciales, persecución a quienes piensan diferente al régimen, pretensión de cerrar esta radio Pichincha Universal, enjuiciamiento por una unidad de crimen organizado a nivel nacional e internacional, a Radio Pichincha Universal, a sus principales personeros. ¿Hasta cuándo esto, Pablo? Te pido un comentario, por favor, para iniciar. Washington, yo pienso que estas personas que están llevando adelante este proceso de lawfare, de persecución, tienen ya pocos meses en el poder. Se les está acabando el poder, demuestra que están desesperados, están abusando de la ley, pero tenemos que aprender, Washington, tenemos que aprender para que el próximo gobierno nunca más lo vuelva a hacer. Que el próximo gobierno, si tiene críticos, el próximo gobierno, si tiene gente opositora, tiene que respetar esa crítica, tiene que respetar a esos opositores, porque una democracia se construye desde la pluralidad. No todos podemos estar siempre de acuerdo. La oposición, siempre y cuando se enmarque dentro de lo que establece la ley y la Constitución, tiene que formar parte del juego de la democracia. Los que están llevando adelante esta estrategia de lawfare tendrán que pagar las consecuencias de haber abusado de su poder, de no haber llevado adelante de acuerdo a estrictos protocolos que establece la ley, una violación a los derechos humanos fundamentales. Esto no puede quedar así. Desde los más altos personeros hasta sus operadores más concretos, algún rato tendrán que pagar cuentas, porque además hay eso, querido amigo. O sea, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, seas fiscal, seas policía, seas juez y demás, cumplir órdenes cuando tienes un código ético, un código deontológico al que tienes que responder. Esos fiscales, esos policías y demás que ahora están transgrediendo, tienen que responder después. Ellos tienen que decir, bueno, yo actúo en función de lo que dice la ley. Es todo lo que se pide. No se pide absolutamente otra cosa que la defensa irrestricta de la ley. Inventarse una persecución por un informe de inteligencia realmente raya, creo yo, en un atentado flagrante a los derechos humanos básicos, ¿no? Y tendrán que responder, o sea, tarde o temprano tendrán que responder y nosotros tenemos que aprender. Aprender a construir sociedades tolerantes, sociedades que estén dispuestas a entrar en un proceso de beligerancia, de antagonismo, pero dentro de la ley. Jamás utilizar la ley para perseguir a nadie, ¿no? Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Pablo. Ojalá sea más temprano que tarde, porque en estos 9 meses que le arrestan al régimen puede pasar cualquier cosa. Y digo esto para el siguiente capítulo de esta conversación. Si apresta el régimen a firmar un nuevo acuerdo con el FMI, dicen por 6.200, otros por, no, perdón, por 4.200, otros por 6.500 millones. No sé cuánto mismo sea, pero los condicionamientos son tremendos. ¿A dónde más? El Ecuador no tiene a dónde más y en qué más ajustarse los cinturones. Y lo que se está pidiendo, tú lo debes saber mucho más que mí, es realmente inaudito. ¿Será que estamos para soportar lo que se nos viene? Totalmente de acuerdo contigo. Tengo que indicarte que el mes de marzo del año pasado el gobierno suscribió un convenio de facilidad ampliada, ese es su nombre técnico, por 4.209 millones de dólares, y tenía que cumplir una serie de requisitos y de condiciones de tipo macroeconómico, pero en octubre no lo pudo hacer. En octubre y en noviembre tampoco lo pudo hacer, no pudo aprobar las leyes de crecimiento económico y esa carta de intención, como se conoce, finalmente se cayó. En diciembre el Fondo Monetario dio por terminada esa carta de intención,
con un pretexto bastante fútil, indicando que los datos de déficit fiscal no eran los adecuados. Y el 30 de abril de este año, el gobierno envió una carta al Fondo Monetario donde le pide que se cancele ese acuerdo de marzo del año pasado y le entregue un instrumento de financiamiento rápido, 640 millones. Pero en mes de abril el gobierno ya había empezado el proceso de renegociación de los bonos de la deuda que el mismo gobierno de Lenín Moreno emitió. Recordemos que cuando Moreno llega al poder había encontrado emisión de bonos de la deuda por alrededor de 5 mil millones de dólares y es él el que los lleva a más de 18 mil millones de dólares, ¿no? De hecho, los 14 mil millones de bonos los emite él. Emite 6 mil millones en el año 2017, 3 mil millones en el 2018 y cerca de unos 6 mil millones en el 2019-2020, ¿no? Lenín Moreno hace una estrategia de sobreendeudamiento como nunca antes en la historia reciente, pero emite deuda a corto plazo, emite deuda con altas tasas de interés y eso le empieza a ahogar financieramente. Viene la pandemia, tiene problemas de liquidez y tiene que confrontar, además, frente a pedidos del propio Fondo Monetario que le dice renegocia la deuda. ¿Qué hace Lenin? Renegocia la deuda, pero renegocia la deuda con valores muy altos para los mercados internacionales, que provocan una pérdida para el país muy fuerte. De los 17 mil millones, el país tendrá que pagar como 27 mil millones, ¿no? Y aquí, y cambia los bonos 2030, los cambia a 2035 y a 2040. Pero los acreedores le dicen, nosotros necesitamos garantías. Garantías de que nos vas a pagar, garantías de que todo esté en orden. Y el gobierno les dice, mire, les doy las siguientes garantías. Voy a recortar el gasto público para guardar dinero para ustedes. Y además, le dice el gobierno, voy a firmar con el Fondo Monetario. Voy a firmar un nuevo acuerdo y voy a destinar los recursos que el Fondo Monetario me entregue para garantizarles el pago. Eso está escrito. Está en las páginas 45, 55, si no me equivoco, te puedo pasar el documento de memorándum, lo podemos hacer público aquí, o sea, no hay ningún problema de eso. Y en función de eso, el gobierno empieza a negociar con el Fondo Monetario, porque le dice, si no negocio contigo, se me cae el proceso de renegociación de la deuda y entro en default. Empiezan las negociaciones con el Fondo Monetario, los acreedores de la deuda le dicen, ¿qué fue? ¿Qué pasó con el Fondo Monetario? El gobierno les dice, espérenos hasta la primera semana de septiembre, que estamos a un paso de conseguir el acuerdo con el Fondo Monetario. Logran el acuerdo con el Fondo Monetario en este momento, todavía no tenemos el documento de facilidad ampliada de los contenidos, pero sabemos los lineamientos básicos por 6.500 millones de dólares, de los cuales teóricamente 4.000 les van a desembolsar en el 2020 y el resto a 27 meses, previa la suscripción de un acuerdo de facilidad ampliada y el compromiso del gobierno por llevar adelante una serie de propuestas de consolidación fiscal, es el nombre técnico. La consolidación fiscal que el Fondo Monetario está pidiendo es del 6,5% del Producto Interno Bruto, es decir, una reducción radical del gasto público, ¿no? Eso significa menos recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, significa prácticamente cerrar las universidades, significa menos recursos para salud, significa menos recursos para inclusión social. No hay absolutamente un solo recurso para inversión pública y además el gobierno tiene que comprometerse a aprobar leyes. Por ejemplo, tiene que incrementar el IVA al 18-19%, tiene que eliminar el impuesto a la salida de divisas, tiene que reducir el coeficiente de liquidez doméstica, tiene que autorizar y aprobar la autonomía e independencia del Banco Central, tiene que eliminar y eliminar los techos de las tasas de interés, tiene que privatizar la obra pública, pero o sea, no se entiende cómo un gobierno que no tiene capital político y cómo una Asamblea Nacional, un sistema político que tienen tan poca legitimidad puedan procesar estas reformas económicas. O sea, no tienen capital político, no tienen espacio, la gente no les cree. O sea, entonces, si esta asamblea entra a procesar el incremento del IVA, por ejemplo, o sea, fíjate tú. En pleno escenario político, claro. Pero lo que es más, pienso yo, interesante, es que esta carta de intención políticamente le liquida totalmente a Guillermo Lasso, que es el candidato más importante que tiene la derecha, ¿no? Porque Guillermo Lasso tiene que posicionarse con respecto a esta carta de intención, tiene que posicionarse con respecto a este acuerdo con el Fondo Monetario.
Por eso tú vas a ver la estrategia de los medios de comunicación de la derecha en presentar esto como si fuera un triunfo, como si fuera un logro, como si con esto se pudiesen compensar la falta de liquidez, lo cual es absolutamente falso además, porque resulta que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíbe tajantemente que se pague gasto corriente con deuda externa. Es decir, no significa que con estos recursos se van a pagar sueldos y salarios en absoluto, eso no existe, eso es prohibido por la ley. Si el ministro paga sueldos y salarios con estos recursos del Fondo Monetario, va a la cárcel por peculado. Pero fíjate tú, los medios de comunicación... Eso están diciendo. Un respiro financiero y de liquidez, ¿no? Le mienten al país, le mienten a la sociedad. Y Pablo, permíteme, están diciendo que es para protección social y reactivación, y además para reducir el gasto relacionado con la crisis del próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación de gasto corriente y de capital y una reforma tributaria inteligente e integral y una mejor gobernanza del gasto público. Es decir, lenguaje florido, ¿no? Para engañar a todos. Están mintiendo, porque los recursos del Fondo Monetario ni siquiera llegan al Ecuador, ni siquiera llegan al Banco Central, se quedan en las cuentas internacionales y solamente sirven como garantes a los tenedores de bonos de la deuda. Hay que decirle al país, a los proveedores que no les han pagado, al sector público al cual no le han pagado sus salarios, que el gobierno no puede pagar sueldos y salarios con recursos de deuda externa. Está prohibido por la ley. Si el ministro paga, es susceptible de ser acusado de peculado y el peculado no prescribe. En consecuencia, el ministro no se va a no para pagar médicos, para pagar enfermeras, para pagar maestros de universidades. No lo va a hacer, simplemente no lo va a hacer. En otras palabras, es absolutamente falso con ese lenguaje florido lo que le están diciendo. Tiene que decirle la verdad al pueblo, que este acuerdo con el Fondo Monetario significa el IVA al 18%, que este acuerdo con el Fondo Monetario significa la eliminación del impuesto a la salida de divisas y la reducción del coeficiente de liquidez doméstica, lo que significa el derrumbe de la dolarización. Tiene que decirle al país, claro, tiene que decirle eso al país, tiene que decirle al país que el momento en que se eliminen los techos de la tasa de interés, entramos en otra burbuja especulativa y los bancos van a cobrar lo que les dé la gana a los usuarios del sistema. Tiene que decirle que se viene una estrategia de privatizaciones y de reducción del gasto en alrededor de 4,000 millones de dólares. Es decir, se va a quedar en soletas el Estado. Eso tiene que decir. Y eso hay que exigirles a los candidatos a la presidencia que se pronuncien. Y políticamente pienso yo, si logramos desde la sociedad, desde los conglomerados sociales y organizaciones, demostrar y empujar a que los candidatos se pronuncien, políticamente para Lasso es un equipaje muy fuerte, muy, muy denso, muy potente, ¿no? Que electoralmente le puede pasar factura, ¿no? Yo creo que le va a pasar factura. Ahora, Pablo, le tendrían que explicar también cómo mismo es este planteamiento de la famosa autonomía del Banco Central frente al Estado, porque ahí evidentemente uno se da cuenta y cualquiera se puede dar cuenta que hay una dependencia con importantísimos grupos financieros de poder que van a intentar, como lo están haciendo, mantener los dólares fuera del país con la eliminación, como tú señalabas, del coeficiente de liquidez doméstica y la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Es decir, un nuevo paquete dirigido a los de siempre, a los prebendistas históricos de siempre, en desmedro del pueblo ecuatoriano. ¿Y quién puede frenar eso, Pablo? Es que el problema es eso, porque este gobierno, que no tiene piso político, que ya no le importa nada, que ya no tiene nada que perder y que le falta apenas 8 meses, bueno, dice, me voy hundiéndole al país de una vez. No tienen capital político y no tienen tiempo, querido Washington. No tienen tiempo para hacer todo lo que están pensando. ¡Ojalá! Mira, no, es que la carta de intención que ellos firmaron en marzo del 2019 era una carta de intención a 3 años. Y se cayó en menos de un año. En menos de un año se cayó. Para diciembre estaba caída esa carta de intención. La sancionaron finalmente en esa carta que enviaron en abril, el 30 de abril, donde pedían el instrumento de financiamiento de liquidez rápido por 640 millones, ahí añadieron un párrafo que por favor eliminen la anterior carta de intención. Es decir, ya hemos derrotado, de las 16 cartas de intención, sí, todas, querido Washington, las hemos derrotado, todas, sin excepción.
Así es. Entonces, estas son batallas que nos toca darlas. Somos uno de los países que tiene el récord de triunfos contra el Fondo Monetario Internacional. Hemos dado batallas durísimas, ¿no? Y vamos a seguirlas dando. Esta carta de intención se va a caer. O sea, no va a durar los 27 meses, ¿no? Políticamente le va a significar un pasivo muy fuerte al candidato más importante que tiene la derecha de este país, que es Guillermo Lasso, ¿no? Y en el supuesto que gane un candidato de la centroizquierda, que puede ser Andrés o Arauz, o que puede ser Yaku, que son los únicos que hay además en ese espacio, en el supuesto que gane cualquiera de los dos, le veo muy difícil que Andrés o que Yaku Pérez suscriban la carta de intención con el Fondo Monetario. O sea, no tienen por qué, además, ¿no? No tienen por qué. Es más, yo soy de la idea de, para que el Fondo Monetario aprenda a jugar limpio, que el próximo gobierno declare esta deuda como odiosa e ilegítima, para no pagarla. Que la paguen quienes la suscribieron. Sería la primera vez que una deuda del Fondo Monetario se declara como deuda odiosa e ilegítima, menos por el Ecuador, ¿no? Estamos a puertas de eso si logramos que no gane la derecha, si logramos que gane un gobierno de centro-izquierda. Tenemos que exigirle a ese gobierno que declare esta deuda del Fondo Monetario como ilegítima y odiosa y que no le pague al Fondo Monetario. Pero recuerda, cuando lo registre como pérdida esta deuda. Ajá. ¿No? Sí. Ajá. Y que le paguen. ¿Quién se beneficiaron de eso? ¿No? Repetición. Tenemos que sin duda, pero la derecha va a hacer todo lo posible para ganar. Y ya está anunciando una alianza social cristiano, Guillermo Lasso, Nebot Guillermo Lasso, que presumiblemente conformará binomio Guillermo Lasso con Cristina Reyes, con la intención de ganar y consolidar el sistema. No va ese binomio, querido amigo. Y... No va. No va. Bueno, pero ese acuerdo con Nebot algo trae. Sí, pero ese acuerdo evidencia desesperación. Bueno, sin duda. Ese acuerdo evidencia, si tú quieres, una derrota. Se están sumando debilidades, no están sumando fortalezas. Entonces, la sumatoria de dos debilidades no significa la creación de una fortaleza. Entonces, los socialcristianos lo que han hecho es simplemente resignar su binomio, van a apoyar al binomio de Creo, van a participar con listas propias para asambleístas nacionales y provinciales, van a apoyar esa consulta totalmente espuria que tiene ahí Nebot, porque no ha pasado ningún canal. Pero tienen todos los medios también, Pablo, tienen todos los medios, como tú ya pero dijiste. Nosotros también, si tú revisas... Ya, lo sé. Ah. Si tú revisas las últimas encuestas, y las últimas encuestas le preguntan a la gente, ¿cómo se está informando usted de las noticias? Y la mayoría de personas dicen, por redes sociales. El peso que tenían los medios tradicionales de comunicación han perdido muchísimo. El principal soporte de comunicación son redes sociales, seguidos de la televisión, la radio y, al último lugar, la prensa escrita, ¿no? Estamos viviendo un proceso de transformaciones importantes, un proceso de cambios después de la pandemia. La gente ahora está trabajando, está haciendo educación, está moviéndose vía internet, está pendiente todo el tiempo de su WhatsApp, de su Facebook, etcétera. Está muy, pero muy alerta de todas las noticias que provienen, porque esas noticias le dicen cuántos enfermos hay, que son las zonas más contagiadas, si hay o no hay toque de queda, si hay o no hay circulación, si hay o no hay buses, si hay o no hay, etcétera. Un montón de circunstancias que antes la gente simplemente las daba por hecho, pues. Las redes sociales eran absolutamente accesorias y circunstanciales, ahora son fundamentales. Pero aprendemos de eso, ¿no? Ajá, pero eso hace falta... Digo, ese es un territorio que lo hemos ganado. ¿Y sabes cuándo ganamos es correcto, el territorio? Es correcto. En octubre. En octubre. Ahí sí, ganamos. Pero hay un gran problema. Pablo, sí, lo ganamos, pero hay un gran problema. La gente, cierto, la pandemia también incide, pero la gente no se está moviendo porque tiene las redes sociales. Se mueven por redes sociales, protestan por redes sociales. Es que no tenemos otro mecanismo. No les está importando casi nada. Es que no tenemos otro mecanismo, porque si salimos a la calle, o si nosotros le decimos a la gente que salga, corremos el riesgo de que esa gente se contagie, contagie a su familia. Y en esa familia puede haber adultos mayores, puede haber madres, puede haber personas vulnerables que no pueden resistir el contagio del virus. Esta es una enfermedad muy seria, muy, pero muy compleja. Y la mejor forma es guardar la vida, porque finalmente Washington, lo más importante que tenemos es la vida y la salud. Todo lo demás se negocia. Socialcristianos, todo lo demás se negocia. La vida no se negocia, amigo. Así la vida es un vector fundamental. Y ahora estamos aprendiendo a distinguir lo fundamental, lo prioritario, de lo contingente, de lo accesorio, ¿no? La vida es clave.
Ahora, y podemos arriesgar la vida, querido amigo, no podemos, no podemos. Correcto, correcto. Ahora, a propósito, esta campaña que se viene va a ser atípica, súper atípica. Por supuesto. Va a ser todo redes sociales, el contacto frente a frente, puerta a puerta, va a ser casi imposible. Algunos lo arriesgarán. Es una enorme irresponsabilidad, pues. Si nosotros vemos a un político que empieza a recorrer calles y hablar con su gente, ese a regalar cosas. Irresponsable porque está poniendo en peligro la salud de su pueblo, de su propia sociedad. Fíjate un candidato como Lasso, ¿no? Que tiene ya su edad. Ese candidato no puede exponerse, no puede salir a la calle y estar dando la mano a las personas. No puede. Porque el momento en que se contagie, hasta ahí llegó su campaña presidencial. Hasta ahí llegó. Entonces, igual con el resto de candidatos, tenemos que ser responsables y enseñar con el ejemplo la responsabilidad. Y si en redes sociales vemos un candidato populista que empieza a repartir cosas, que empieza a visitar comunidades y demás y abrazar gente, ese candidato está poniendo en riesgo la salud de su propio pueblo y no merece que le demos el voto, pues, no merece. Entonces los políticos tienen que aprender a ser responsables, tienen que aprender a usar redes sociales. Estaba viendo un candidato a la presidencia, querido amigo, de un partido de Izquierda Democrática, de hecho, que tenía 130 seguidores en Twitter. Sí, ciertamente. Ya, sí, u otros candidatos que tienen 100 seguidores en Facebook. O sea, ajá. O sea, no se entiende. Si quieres entrar, debes tener miles de seguidores. Miles de seguidores. Ahora la campaña va a ser vía redes sociales, sin lugar a dudas. En resumen, y en la parte económica, ¿qué crees tú entonces? ¿Que el gobierno logra o no concretar el tema del acuerdo con el FMI? Mira, porque la carta de intención no va a ir, porque se cae, como tú dices. Y esos 6.500, esos 4.200 millones, ¿qué pasó? ¿Cómo paga los bonos? ¿Se cae la renegociación? Efectivamente. Mira, el gobierno va a firmar con el Fondo Monetario. La directora del Fondo Cristalina ha dicho que sí, que está de acuerdo. Ya han emitido un boletín de prensa, tienen que firmar ya la carta de compromiso, que se llama carta de intención, donde están todos los compromisos que el gobierno tiene que asumir. Entonces el gobierno tiene que firmar ese documento y una vez que firme le van a dar un anticipo. Y para el siguiente anticipo el gobierno tiene que cumplir con los deberes. Si no cumple con los deberes, se suspende el siguiente anticipo. Ese es el problema. Si no cumple con los deberes, y el rato que intente cumplir con los deberes, en plena campaña electoral, amigo, en plena campaña electoral, la derecha se hunde. La derecha se hunde, diga lo que diga y haga lo que haga, porque nosotros le vamos a pasar factura a la derecha, le van a decir, ustedes son los responsables, paguen ustedes esta factura. Y un discurso que tenemos que posicionar con mucha fuerza y tenemos que exigir que tanto Andrés como Yacu ya se pronuncien al respecto, es declarar esta carta de intención y estos recursos que van a venir como deuda odiosa, como deuda ilegítima. Porque ilegítima y odiosa. Estamos en plena pandemia. A nivel internacional existe todo un tratamiento para las deudas odiosas, todo un tratamiento, ¿no? Y para el Fondo Monetario, que una negociación con un país del mundo sea calificada como deuda odiosa, es un golpe fuerte para esta institución. Difundamos los contenidos conceptuales de por qué debe calificarse deuda odiosa e impagable. Porque estamos en pandemia, porque la gente se está muriendo. Porque cuando la gente se está muriendo, si llevas adelante políticas de austeridad, le matas a la gente. Uh-huh. O sea, eso es incluso un crimen de lesa humanidad. Debería ir a la Corte Penal Internacional. No le puedes dejar a la gente en circunstancias de vulnerabilidad. No le puedes quitar el trabajo. O sea, no puedes hacer eso, está prohibido. Lo que está haciendo Lenín Moreno está prohibido. Es inhumano, además. Es inhumano. Inhumano. No puedes dejar a médicos sin salario, a hospitales sin infraestructura, sin insumos. No puedes. Es prohibido. O sea, no puedes, no por cuestiones éticas, sino por cuestiones jurídicas, por protocolos internacionales. Y si el Fondo Monetario te presta dinero y el Fondo Monetario te exige además un programa de austeridad fiscal en un contexto de pandemia, en un contexto de muerte, en un contexto de enfermedad, ¿no? Esa deuda tiene absolutamente todos los requisitos. Va a proponerle al país un programa de consolidación fiscal y la consolidación fiscal además es inconstitucional.
la Constitución ecuatoriana impide la austeridad. Además, de acuerdo al artículo 419, numeral 5, la Asamblea tiene que pronunciarse sobre la carta de intención. La Corte Constitucional tiene que emitir un criterio de control de constitucionalidad sobre la carta de intención. Tenemos todos los instrumentos, nos falta el espacio político, nos falta que Andrés o Yacu se pronuncien, pero tenemos todo para declarar. O sea, si el Fondo Monetario quiere guerra, vamos a la guerra. Esta deuda tendrá que ser declarada odiosa e ilegítima. Y si tenemos chance y Andrés quiere jugárselas, vamos a la Corte Penal Internacional, vamos a la Corte, ¿no? Y vamos a que Lenin, ¿no?, y el Fondo Monetario le expliquen por qué redujeron el presupuesto del Estado. Te comento que acabo de hacer un ejercicio para ver cuántos recursos recibió Lenin Moreno desde el año 2017. Uh-huh. ¿Sabes cuánto dinero recibió Lenin Moreno desde el año 2017? ¿Cuánto? Recibió 134.247 millones, sin deuda interna. ¡Tenaz! Te comento. En ingresos petroleros, desde el año 2017 al 2020, recibió 23.939 millones. En ingresos no petroleros recibió 87.917 millones y en emisión de bonos, 13.996 millones, y en préstamos a organismos internacionales, 8.394, para un total de 134.000 millones. Si sumamos la recaudación fiscal de aquí a diciembre, si sumamos los nuevos créditos de organismos internacionales de aquí a diciembre, tenemos que el gobierno de Lenin Moreno habrá recibido alrededor de 150.000 millones de dólares, la mitad de lo que recibió el gobierno anterior en 10 años. Este en 10 gobierno años. Recibió en 4 años. Tenaz. 150.000 millones. Y le deja sobreendeudado en deuda externa. El anterior gobierno en deuda externa dejó 25.000 millones en 10 años. Este uh-huh. gobierno en deuda externa va a dejar 22.000 millones en 4 años. Tremendas Entonces, cifras, Pablo. Se nos agotó el tiempo. Hemos de tener, como siempre digo, la posibilidad de seguir profundizando en este tema. Es una deuda entonces odiosa e ilegítima, así es, ¿no? Efectivamente. Hasta una próxima, Pablo. Hasta una próxima. Adiós. Pablo Dávalos, economista, estuvo aquí en Punto Noticias. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.